No, no, contento por el triunfo. Creo que nos buscamos hacernos fuerte de local y bueno, el triunfo fue importante porque nos deja, bueno, una posición esta, qué lindo verse ahí, así que hay que disfrutarlo. ¿Qué fue lo que le dijo Diego Coca? Porque de arranque nomás ya salieron a buscar el partido. ¿Qué es lo que trabajaron en semana? No, no, el equipo viene jugando en sí así. Hay veces que los partidos se tornan medio complicados y no lo podemos hacer, pero hoy salió un partido redondo, el equipo jugó como viene jugando, presionando y haciéndose de la pelota y bueno, y lastimando como se puede decir. Convertiste, fuiste uno de los mejores, Claudio, pero justo contra Huracán. Sí, eso es algo agridulce, pero yo me debo a este club. La verdad que te agradezco a Huracán, gracias a ellos estoy jugando en defensa y inicié esta carrera y la verdad que me duele mucho, pero bueno, el fútbol es así, yo disfruto este momento, cómo está el plantel, cómo está el equipo y bueno, así es. ¿Qué cosas tienen que mantener y qué cosas tienen que agregar, si es que hay que agregar alguna, para seguir con este rendimiento pensando en el partido del martes? No, no hay que relajarse, igual es un partido importante, todos quieren jugar contra Banfield, nosotros tenemos que seguir por este camino. Seguir como jugamos hoy, desde el primer minuto, adueñarnos de la pelota y presionar como presionamos y tratando de aprovechar la oportunidad. Hablando del partido con Banfield, ¿crees que es ya una final anticipada? No, es una locura hablar de eso. Nosotros estamos bien y vamos a disfrutar este momento. ¿Para qué esta defensa? Para disfrutar este momento. Claudio, sufrieron más de la cuenta, ¿no? Porque lo pudieron haber definido en varias ocasiones y no la pudieron meter. Sí, tuvimos posibilidades. El partido después se abrió, Huracán salió a buscarlo como lo es. Y nosotros, bueno, tratamos de aprovechar los espacios, pero le quisimos bajar el ritmo un poco porque con el hombre de más queríamos que el tiempo corra y por ahí estábamos en el medio así de atacar y no, y cuando tuvimos para lastimar no pudimos. ¿Imaginaban en la previa que se podía dar un partido así con tanta superioridad entre un equipo y otro? No creo que haya habido tanta superioridad. Nosotros somos locales, tenemos que hacernos fuertes y bueno, y el triunfo nos sigue dejando en ese papel de ser fuerte de local. Claudio, con mucho suspenso, ¿no? Ingresó el gol, la pelota en el gol. Sí, no entraba, bueno, entró. Gracias a Dios el defensor que nos llegó y pudo ser. Importante hacerlo en los primeros minutos, ¿no? La última vez te tocó hacerlo faltando 15, ahora en los minutos iniciales para calmar el equipo. Sí, siempre es importante marcar. Siempre es importante para el delantero, así que bueno, ahí hay que disfrutarlo.